Hola gente, ¿cómo estáis? Aquí seguimos en Infamous de Second Son, donde lo dejamos la última vez, aquí peleando contra el hombre roca este que me está jodiendo con tirarme, con paralizarme. Quería dar caña a estos normales. Joder. Quiero un nuevo poder, tú dame. ¡Eh, no! ¡Que me matan! ¡Que me matan! Nos ha destruido, chaval. Tú pillas. La llevas. ¡Ah, la llevas! ¡Oh, no! ¡Huye, cobarde! Vamos, que vas a pillar, vamos, como todos. Ya está, qué fácil. Ya está. No me esperaba más, Me esperaba más del Capitán Piedra, Vaya Capitán Piedra, tenéis más malo. Me esperaba más. ¿Tenéis más? Pues ya no hay más. No creo que esto pueda contar. Nunca está de más tener poderes nuevos. Ya, ¿y cómo lo destruyo? ¿Así? Exacto. Absorbemos poder. ¡Hostia, no te caigas! ¡Ush! Y ya tenemos otro poder, chavales. Ahí vamos. No, tío, esto va a marcar época. ¿Qué poder será ese? No lo he pillado. A ver, ¿cómo se hace? Absorber. No he estado tan mal. ¡Hala! Absorber. Ah, vale. A ver, un segundo. ¿Dónde están los dos que faltan? Vaya carrerón. Ah, me hace falta, vale. Se hace con karma. Perfecto. ¿Y ahora qué hago? ¿Voy para abajo? ¿Y ahora qué? Mira, chaval. Qué guapo. La ha reventado la torre entera, chaval. Qué poder más guapo. Solo unas cuantas. El vecindario próximo, el DUP, aún controla el 98% restante. Pero se han quedado sin el Space Needle, tío. Has destruido su centro de comunicaciones, ¿no? Puede que sean sordos, pero no tontos. Expulsar al DUP de Seattle nos llevará un tiempo. Y acabamos de llegar. Bueno, ya sabes lo que dice. Un tiempo. Para llegar lejos, solo hace falta un gran eslogan. ¿Y eso quién lo dice? La gente, de China. De China. ¿Cuál os gusta más? Yo creo que va a poner el burro este. Con las manos. El burro. Ha tocado, le ha tocado al burro. Oye, Rey. ¿Puedes verlo desde aquí abajo? ¿Bromeas? La gente puede verlo desde Portland. Voy a probar si los de UPS saben que estoy aquí. ¿Quién demonios es ese? No es uno de los tres que escaparon. No. Misión completada. Pues ya hemos hecho otra misión. ¿Qué significa ese símbolo? No estoy seguro. El hombre pancarta se fue antes de que llegaran los refuerzos del DEU. Delsin, he estado haciendo averiguaciones sobre los bioterroristas huidos. Ah, vale, si me acerco sin que me vean. ¿De qué demonios hablas? La gente empieza a llamarme... Absorbo, perfecto. Es un nombre, el mar de estudio. Quizá este no sea el mejor momento para que te pasees por... Gracias. Y digo yo, ¿por qué no hombre de humo o humareda?
Mira, seguiré buscando el hombre de humo. Terroristas suyos. ¿Por qué no pruebas a interrumpir otras operaciones del TUV por la zona hasta que sepa algo? Lo intentaré. Libera a Seattle la ocupación. Expulsa al DD. Ok, pues vamos a expulsar a esta gentuza de aquí. Primero les damos caña. Y luego ya... Oh, ya me están dando mi caña. A ver si me curo. Cúrate, cúrate. Ahí estamos. Bien, vamos a petar todos estos. Ah, mira, dos. Toma. No, pulsa el euro. Sube para acá, no te vayas. Me hace falta el karma. Me hace falta el karma. Muchas gracias. Vale, yo creo que ya casi está. Vamos a reventarlo. Ahí está, ya está reventado y me piro. ¿Y ahora qué? Bueno, ahí hay un signo de interrogación. Mando móvil de LUP destruido. Recompensas ya hay disponible en misiones secundarias. Vamos al signo de interrogación aquel. Y eso de los sprites, vamos a ir al sprite que está más cerca. Esto del spray supongo que será para dejar la marca del burro. A ver. Usamos. A ver. Giramos el mando. Agítale. Agitamos el spray y nos ponemos a pintar. Ponemos a pintar lo negro, hay que pintar lo negro para que se quede marcado, porque son papeles recortados, parece, por lo menos lo parece. Estamos, ya está. ¿Y para qué sirve esto? Pues no tengo ni la más remota idea. Ah, mira, azul. Vamos a pintar el palito. Y todo esto. Y a ver qué pintamos, a qué marca dejamos. Ah, pues ya está. Ah, todavía más. Todavía pintamos. Ah, es un cortacésped. Oh, pues se lo ocurra, ¿eh? Son folios recortados, parece. Se lo ocurra, ¿eh? El tío este, mira, mira, chaval, ha dejado guapo, ¿eh? El dibujito. ¿Ya está o no está? Un hombre, un plan, un bote de pintura. Y, los... y tres gnomos. Pues nada, vamos a... No sé si ir a la jeringuilla, no voy a ir al signo de interrogación. Exclamación, perdón. ¡No! ¡Vamos para allá! Aquí está, a ver qué... Primero voy a... Bacamaja. Levántate. ¿Qué tengo que hacer aquí? Pulsamos para arriba. Sí, ¿quién es? Raymond Wall, el periodista. Vaya, el famoso Raymond Wall. ¿Famoso Raymond Wall? Pues sí, ese. ¿Del ejército en el desastre de Empire City? Bien, ¿has oído hablar de Empire City? Necesito tu ayuda. Ve al parque Sandaya y te daré más detalles. Ok, voy para allá. No hay problema. A ver, vamos al parque a ver al periodista este, a ver qué nos cuenta. No sé quién es, no me suena.
No me suena. No sé cómo jugar al DLC. Me he descargado el DLC que venía con esta edición. La no sé qué de cool y... No sé cómo jugarlo. Voy a empezar aquí. Igual me lo tengo que pasar esto y luego me lo... No creo. No sé cómo se accederá a eso. Lo tengo que mirar. Vamos para allá. Ah, pues ya hemos llegado a la plaza esta. A ver, ¿dónde está el periodista? Periodista, ¿dónde estás? Aquí estoy. ¿Qué necesitas? El DUP ha capturado a mi enemigo. Ahora mismo lo están interrogando. Todavía tengo que averiguar dónde lo tienen escondido. Pero mientras tanto, necesito que recojas mi última historia. El DUP la está buscando y no quiero que acabe en sus manos. Bien. ¿Cómo la encuentro? Utilicé varias pegatinas de peces para señalizar el lugar de recogida. Lo único que tienes que hacer es seguirlas. De peces, ¿eh? ¿Y si destruye un robot? ¡Ey! No, quiero eso. Me encanta. Gracias. ¿Qué tengo que hacer? A ver. Queen Anne. A ver, venimos aquí. Localización, ¿qué tengo que hacer? Sigue las pegatinas del P. Aquí hay una. Aquí hay otra. No veo más pegatinas de peces, ¿eh? Ah, mira, ahí hay otra. Y aquí hay otra. Allí hay otra. ¿Dónde hay más peces? ¿Qué es ese ruido? A ver. Aquí hay otro pez. Subo por aquí. No sé qué es ese ruido. Igual es que está aquí debajo. A ver. Yo sigo los peces hasta aquí. Y esto me lleva a aquí. Sí. Pero esto no se rompe. Ah, mira, hay otro pez. Jolín. ¡Ey! ¿Y esto dónde ha salido? Ahora, chavales, ¿dónde ha salido? ¿De dónde narices ha salido tú? Vale, vamos a ver al pez. ¿Dónde está el pez? Aquí hay un pez. Y ahí hay otro pez. Aquí hay otro pez. Ahí hay otro pez. Y aquí hay un montón de gentuza. ¡Ey! ¡Dale, caña! Dios, con las putas explosiones. Toma, cabrón. Vais a recibir. Ya te lo avisé. ¡Vamos, cúrate! ¡No, tío! Joder, se podía haber curado, ¿no? Vale, aquí hay un montón. Tú para mí. Tú para mí. Y tú recibes. Mierda, con las putas explosiones. Cabrones.
joder con Dios, con... ¡Buah! Es que me joden pero bien con las putas explosiones esas, tío. Me tengo que curar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Joder. Ves a recibir. Hostión, que me matan, que me matan. Huye, huye. No, pero atraviesa la puta piedra. Me han matado. Joder. Puto asco, tío. Para mí. Para mí. Oh, buen Dios, pero dale caña a este cabrón. Uf, casi me pilla, ¿eh? Joder, vaya tiro de mis narices, chaval. No, me matan, me matan. Si consigo llegar allí. ¡Uf! A cascarla. A cascarla abajo. Mira, es que te va a valer siempre la puta explosión de suerte que tienes. Vale, pues ya hemos encontrado la grabación. Efímero o en sus albores, escrito por Raymond. Todo el mundo sabe que cuando murió Cole McGrath, además de curar la plaga que azotaba el mundo, se llevó consigo a la tumba a todos los conductores. Lo que no sabíamos es que se trataba de algo temporal. Un año después, surgieron rumores de que el gen conductor había regresado. Hay quienes pensaban que la plaga había sobrevivido y mutado, y que esta vez creaba conductores en lugar de matar a gente normal. Otros pensaban que en realidad no habían muerto todos los conductores, y que los pocos que habían quedado lograron expandir sus habilidades. He investigado personalmente ambas leyendas urbanas y no he encontrado pruebas de ninguna de ellas. Por eso he venido aquí, a Seattle. Creo que el DUP sabe más de lo que dice. Por supuesto, yo lo averiguaré. ¡Oh, sí! La historia no acaba ahí. Creo que Augustin y el DUP son la clave. Necesito tu ayuda para averiguarlo. Ya hablaremos. Gracias. Ish. O más bien, no hay de qué. Misión completada. Legado de Cole, parte 1. Pues ya hemos hecho otra misión. Vamos a coger esto. Creo que tengo una pista sobre un bioterrorista que escapó del accidente de autobús. Desembucha. Sigo en la estación. No es el mejor lugar para hablar. Nos vemos en la cuarta con Vickers. ¿Y dónde voy? ¿Dónde el autobús? Vale, vamos. Tengo que ir a la... Me atacan. Ah, chaval, hay gente de esta por todos lados. Hay que echarles de aquí, pero vamos, echando leches. Que se marchen a su casa. A molestar. Vamos a ir al parque ese. No se pueden coger coches ni nada, pero más rápido. En el otro, los demás infamos no se podían coger coches, pero ibas por las cuerdas deslizándote y mola mogollón. ¿Aquí lo han quitado o qué? Vale, hay un furgón. Pero va, no voy a ir a destruirle, ya iré. Ahora me quiero ir a acercar a la misión. Pero yo creo que ya este episodio lo voy a dejar aquí, chavales. Si os ha gustado, dale a like, suscribiros al canal. Ya sabéis que en la descripción tenéis mi canal principal, mi canal secundario, mi Facebook y mi Twitter, por si me queréis seguir por ahí.
Y nada, chavales. Adiós y hasta el próximo vídeo. Que lo disfrutéis.